Una de las joyas espirituales de este tiempo de la Cuaresma es la parábola del Padre Misericordioso. La liturgia de este sábado nos la vuelve a traer para que cada uno de nosotros nos la apropiemos. Podemos traer a nosotros la actitud del hijo menor, quien se dejó sorprender por ese amor incondicional del Padre que lo estaba esperando, que es capaz de restituirle toda la dignidad que había perdido y de llenarle de todos sus bienes. O tal vez ponerlos en el pellejo del hijo menor, ese hijo envidioso, desagradecido, ese hijo que no quiso ser solidario con su hermano menor y que no se le conmovieron las entrañas como si se le conmovieron las entrañas del Padre. Las puertas de la casa del Padre seguirán abiertas, también para el hijo mayor, también para cada uno de nosotros, en el momento en que nos dispongamos a la conversión. Sigamos en camino.